Muy buenas, Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un video tutorial que os va a venir muy bien. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo averiguar cuántos discos duros tenemos conectados a nuestro ordenador. Podemos tener uno, dos, 20. Bueno, 20 no vas a tener, eso está seguro, claro. Pero claro, no está seguro porque muchas veces los discos duros los dividimos en particiones que dentro del mismo ordenador, cuando nosotros nos vamos a nuestro PC, a ver dónde está aquí mi PC, lo tenía yo por aquí. Equipo. Bueno, yo tengo aquí un solo disco duro, pero podemos tener varias particiones y vosotros creéis, pues bueno, tengo cuatro particiones, pero ¿esto qué es? ¿Son tres discos duros? ¿Son cuatro discos duros? ¿Es un disco duro que lo divido en cuatro particiones? Entonces, con este video tutorial te voy a enseñar cómo estar seguro al 100% cuántos discos duros tienes. Esto es muy sencillo. Nosotros, igual que hemos puesto antes en el escritorio todo, en el equipo, nosotros nos vamos al botón derecho aquí, en la parte donde pone equipo, administrar. Hay muchos caminos para llegar a esta zona. Más o menos tenemos que ir a la administración de equipo. Este yo el que uso siempre porque es más corto, o sea, directamente buscar el equipo en un navegador de carpeta aquí a la izquierda, le doy botón derecho a administrar y nos vamos aquí a la administración de discos. Fijaros. Y aquí me muestran todos los discos que tenemos. En mi caso tengo uno, que es el disco 0 que hemos puesto aquí antes. Fijaros, hay tres particiones, lo que pasa es que estas dos no las de Windows. Pero si vosotros hicierais más filas, por ejemplo, aquí tenemos el 0 ROM, si pone disco 0, es un disco duro, disco 1 es un disco, otro disco duro, disco 2, otro disco duro, o un pendrive conectado. No, no, tampoco confundamos aquí cada uno que tendríamos. Si tenemos algún pendrive desconectado, lo desconectamos en este momento y así podemos estar seguros de cuántos discos duros estamos viendo. Y así de fácil y así de sencillo, no tiene ninguna más complicación. No tienes que abrir el ordenador para mirarlo con los ojos, porque lo estás viendo aquí. Y así de fácil y así de sencillo, lo sabemos cuántos discos duran en nuestro ordenador. Pues nada, ya hemos acabado el tutorial. Ya sabes, si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para futuros tutoriales como este. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, Peña. Suscríbete.